Está de vacaciones la reportera de la noche, la sustituye, Seidy Sánchez. Vamos con ella. Seidy, adelante con el reporte. Muy buenos días, Seidy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo los saludo desde la unidad habitacional La Victoria, porque aquí mientras usted dormía fue hallado el cuerpo de una mujer dentro de su casa. Les platico que de acuerdo a las primeras declaraciones, su esposo de unos 25 años de edad, quien estaba bajo los influjos del alcohol, fue quien presuntamente la apuñaló. Paramédicos llegaron al lugar, pero desafortunadamente la mujer ya no contaba con signos vitales. El presunto responsable finalmente se entregó a las autoridades. Así los hechos que marcaron la madrugada de este martes. Mientras usted dormía, regresamos con ustedes. Muy buenos días. Gracias, Eddie. Gracias por tu reporte. Mira, también le informo que anoche varios vehículos cayeron a un hundimiento de más de medio metro de profundidad. Esto sucedió en Camino Real a Momoxpan, en el municipio de San Pedro Cholula. Mire usted, los autos resultaron afectados en fascias y en llantas. Incluso uno de los vehículos quedó con la parte frontal hundida. A decir de los vecinos, este socavón fue ocasionado debido a una obra de drenaje mal planeada. Se fue haciendo poco a poco porque todavía lograron pasar unos carros. Se les abrieron sus llantas, unos la fascia, unos se les sumió su defensa y a mí pues yo ya llegué y creo que fue cuando se sumió y ya ahí me quedé.